Creo que Bitcoin es como Amazon. Los últimos compradores minoristas de las .com fueron el delirio, la última parte de la burbuja de los 90. Y fueron el epítome de todo eso. Amazon lideró esa burbuja y colapsó en un 95%. Pasó de 136 a 6 y luego a 3.500 en el siguiente auge. Y es así como veo las criptomonedas. Y esto no lo entendí hasta que en mi propia conferencia, un tipo definió las criptomonedas como la digitalización de todos los activos financieros y el dinero. Y yo dije, eso sería mucho más grande que 6 o 7 veces el PIB mundial. Este es un gran problema. Entonces, ¿qué pasa? Las .com y Amazon fueron el epítome. Burbujeó a finales de los 90 y esa burbuja se estrelló en un 95-96%. La gente pensaba que estaban muertos para siempre. Y luego, por supuesto, tuvo el mayor auge de la historia. Preveo que esto suceda igual con Bitcoin cuando pasemos a una nueva moneda digital. Sabemos que la intención de una nueva moneda digital por medio de la Reserva Federal bajará los costes de intermediarios. Pero a cambio, seremos controlados por medio de esa nueva moneda digital. Sabrán dónde estamos y lo que hacemos en todo momento. Entonces, para evitar esta vigilancia, se necesita un sistema de emancipación de activos. Es una forma de evitar este estado de vigilancia. Déjame decir que tenemos que ir a una solución bastante rápida porque la gente está mal económicamente en este momento. No estoy tratando de que la gente sea pesimista con esto. Yo no lo soy. Soy optimista. Miro el lado positivo. Pero también soy realista. Así que veo las cosas venir y las entiendo porque tengo capacitación y experiencia. Ahí es donde entra el análisis para dar soluciones a las cosas. Entonces, si van a deshacerse del efectivo y nos llevan a un dólar digital con el cual pueden vigilarte y congelar tu cuenta cuando ellos lo crean conveniente, ¿cuáles son las soluciones que tenemos? ¿Cómo puedo salir de este sistema si todo está siendo potenciado por la tecnología digital? Bueno, hay un montón de activos que funcionan como dinero que no son digitales. Puedes comenzar con oro y plata, pero incluiría también bienes raíces, también recursos naturales, agua, energía, etc. Incluso puedes hacer algo de esto en el mercado de valores. Creo que el mercado de valores va a bajar mucho más. Estoy diciendo que hay sectores que creo que tendrán un rendimiento superior, comenzando con el sector de la energía. Pero lo primero que necesitas es una cierta cantidad de oro y plata. Depende de usted, pero si está tratando de preservar la riqueza y así salir de la red digital, que es de lo que estamos hablando, busca águilas de oro. Es una buena reserva de riqueza. Pero también pienso en términos prácticos como, ¿qué pasa con un mundo en el que sabes que el estado digital se ha vuelto tan omnipresente? No quieres ser parte de eso, así que puedes comprar un cuarto de onza de oro. Un cuarto de onza, sabes que es un cuarto de onza. Cuando yo era un niño, teníamos dólares de plata. Sabes que tu abuelo, si quería darte un regalo de décimo cumpleaños, te daba 10 dólares de plata en una bolsa. Eso era dinero bueno. No lo encuentras ahora porque todo el mundo lo ha puesto en las colecciones, ya sabes. Pero el águila plateada americana de una onza vale unos 20 dólares. El águila dorada de un cuarto de onza vale unos 500 dólares. Esas son formas realmente prácticas. Quiero decir que en realidad puedes gastar eso. Puedes comprar cosas y no es dinero digital. Así que ahora, de repente, voy a un área de zona en la que conoces a un granjero local, vas allí y quieres arándanos o tomates o maíz o tocino fresco, lo que sea. Acordamos un precio, pero lo tomarán en moneda de plata o moneda de oro, porque están pensando de la misma manera que tú. No es como si fueras la única persona que está tratando de salir de debajo de la dictadura digital. Entonces, encontrarás compradores y vendedores dispuestos a hacer esto.
El gobierno hará que esto sea ilegal, como lo hizo Roosevelt en 1933. Hay muchos malentendidos sobre lo que hizo Roosevelt. Él hizo contrabando de oro, pero dicen que confiscamos todo el oro. Pero él, exactamente lo que hizo, fue ordenar a los estadounidenses a entregar su oro, pero les dio 20,67 centavos. Ese era el equivalente al precio del oro en ese momento. Si lees la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, dice que el gobierno puede tomar propiedades, pero puede hacerlo con un propósito y solo con el pago de una compensación justa. Eso es lo que dice la quinta enmienda para que el gobierno pueda apoderarse de tu propiedad. Pero tienen que tener una buena razón y tienen que darte una cantidad de dinero. Ahora Roosevelt tenía una información privilegiada. Él sabía que el dólar elevaría el precio del oro a 35 la onza. Y lo que estaba pensando era, bueno, si va a subir el precio del oro de 20 a 35 dólares, no quiero que los ciudadanos americanos se den cuenta de esto. Así que compro todo el oro a 20 dólares. Y luego, cuando aumente el precio a 35 dólares, ganaremos una compensación. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos obtuvo esas ganancias y las pusieron en algo llamado Fondo de Estabilización. Es un fondo para sobornos de miles de millones que pueden ser utilizados por el Tesoro de los Estados Unidos sin la aprobación del Congreso. Fíjate que cuando el Congreso ratificó esto en la Ley de Cambio de Oro de 1934, dijeron, si tienes este Fondo de Estabilización de Cambio, puedes hacer lo que quieras con él. No tienes que volver al Congreso por una asignación. La última vez que miré la Constitución, hace un par de días, no había cambiado. Pero aquí está la diferencia. Que Roosevelt podía llevar a cabo su truco, su uso de información privilegiada, porque el precio del oro estaba vinculado al dólar en el momento en que hizo el cambio. Ahora podemos entrar en la actualidad y en la manipulación actual que sufren los mercados, en el que, si quieren hacer un tipo de cambio, antes pueden manipular el mercado. Esto lo pueden hacer, y de hecho lo hacen todo el tiempo. Manipulan los mercados para comprar barato y vender caro.